infarto de miocardio hace referencia a un tejido muerto como consecuencia de la falta de oxígeno. Esta situación se presenta generalmente cuando una arteria coronaria se encuentra obstruida por la acumulación de colesterol u otros depósitos grasosos. Sin dejar de lado que hay una base herencial, los malos hábitos alimenticios y la falta de ejercicio dentro de la rutina diaria, sin lugar a duda predispone a que se presenten este tipo de lesiones coronarias. Los síntomas pueden ser muy variados, pero la base está en un dolor torácico que es tipo opresivo, que puede aumentar con el tiempo y que puede incidir sobre la función normal del organismo. Es decir, una persona que normalmente caminando una cuadra no siente ningún tipo de síntomas, no tiene ningún tipo de síntomas, puede comenzar a padecer fatiga, sí, con un esfuerzo mínimo. Esto puede indicar que la función cardíaca se está viendo afectada por una lesión. Hábitos como el consumo desmedido de alcohol aumenta el riesgo de padecer un infarto. Generalmente, las personas que consumen alcohol ya no de tipo social y que tiende a ser ya adictivo, puede producir pues, que aumente la predisposición a padecer lesiones coronarias que pues, con el tiempo pueden proliferar. Cabe anotar que el hábito de fumar, las dietas ricas en grasa, aumentan, incluso se ha medido que duplican el riesgo de padecer de un infarto agudo del miocardio. Generalmente los hábitos saludables que deberíamos llevar todos parten de una dieta balanceada, parten de cierta rutina de ejercicios que no necesariamente debe ser un ejercicio dirigido, pues bueno, eso obedece al tiempo disponible de cada persona, pero el simple hecho de caminar, el simple hecho de disponer de media hora diaria para hacer una rutina de ejercicios que sea placentera para la persona, es suficiente para disminuir el riesgo de padecer de un infarto. Los horarios de comida resultan primordiales. Obviamente, una persona que se alimenta en horarios fijos favorece su digestión, favorece que su organismo y su sistema digestivo se acostumbren a que los alimentos sean mejor tolerados por el organismo. Una dieta que lleva un desbalance en cuanto a los horarios y asimismo en cuanto a los alimentos que se ingieren en esos horarios tiende a predisponer a padecer de lesiones coronarias que van a repercutir sobre el funcionamiento del corazón.